Los atardeceres son los más lindos y bellos de la montaña. Y hoy nos encontramos con un atardecer maravilloso como el que ustedes acaban de ver. Es que entre más años tiene uno, más hermoso se ve y más hermosa. Ya se pueden imaginar cuando mamá tenía 20 años y la conquistó papá. Pero los años han pasado y el tiempo no perdona. Y a unos tenemos canitas, otros tenemos carreteras de arrugas, otros caminitos, en fin. Pero lo más lindo y hermoso es de este otoño que tiene mi querida Vicenta González Raimundo. Es un otoño maravilloso porque está rodeada de sus hijos y especialmente de Napoleón de la Cruz González, que se encuentra allá en los Estados Unidos y que desde allá estará viendo este atardecer, estará viendo este otoño del 9 de mayo del 2021. Un otoño maravilloso, un atardecer maravilloso que nos inspira a pensar tantas cosas bonitas de mamá. Por eso hoy queremos que se acerque por acá con nosotros el potrillo de color amarillo que trae una sorpresa, prueba del amor de su hijo, Napoleón de la Cruz. Así es de que nuestro potrillo viene con ese regalo para usted. Un regalo que le manda con sentimiento y agradecimiento por ser el día de la madre. Así es de que ahí está. Así es de que hoy está contenta, ¿verdad, mamá? Sí, primero Dios. Primero Dios. Sí. ¿Y qué le quiere decir usted a Napoleón de la Cruz González? Porque ya vino hasta acá el potrillo a dejarle su sorpresa. Lo puede decir en dialecto, no hay problema. Sí, falta uno, o ya no. Dios, de esta manera, chucha diva ni más. Él está por abonos. Bueno, ahora sí. Dios, chive, de todo bien, chi. Contento un poquito ahorita, pues, porque a mí un regalo, mi Dios mío, pero gracias a Dios,
sí, adelante, la palabra de Dios. Y Dios, chive, también, olik, nochir, abchoch, chin, ove. También era mi Dios, la vitalina también. Mi Dios, che, porque ya yo lo con un regalo también. Mi Dios, arreirín, comí, cabrón, de manera. Sin shashataplah y de manera sin la osha y chue. Y la oh, mi Dios, chive mi. Miren pues, pura la locutora de la radio de Cuulco, de la radio Sinaí. Bueno, y por acá tenemos a tu hermanita María, dijiste, ¿verdad? María Estela. Así es de que, María Estela, ¿qué le quieres decir a tu hermano ahora que han recibido su sorpresa? Bueno, la verdad, bueno, hermano, gracias por el regalo que le diste a mamá. Sabemos que por ella estamos aquí en esta vida. Te doy gracias porque siempre ustedes se recuerdan a ella, que le dan un regalo en este día. Aunque hoy es el 9, para mañana era 10, era el Día de las Madres. Pero gracias por ese regalo que le diste hoy y solo eso. Claro que sí. Bueno, el Día de la Madre no solo es el 10 de mayo, son todititos los días del año, porque como mamá no hay otra, como mamá solo hay una. Así es de que vamos a hacer una pequeña pausa y luego le vamos a bajar su amueblado para ponérselo allá y continuamos con este video. No hay que tener día, con mamá debe de ser todos los días, porque mamá no solo nos da de comer un día al año, nos da todos los días, no solo nos atiende un día al año, nos atiende todos los días, no solo nos lava la ropa un día al año, no, ahí está el tanatal de ropa todos los días. Así es de que mamá se merece todo lo mejor, todo lo lindo y hermoso. Por eso, Napoleón de la Cruz González, queremos agradecerte. Agradecerte por ese cariño que tienes tan especial para tu señora madre. Y hoy, pues queremos entregarle a usted unos regalitos que vienen por acá. Dice Napoleón, mamaita linda, ¿cómo te ves de hermosa? Pero adornada con estas flores, te vas a ver mejor. Yo acá en Estados Unidos ya estoy derramando mis lágrimas, porque no estoy contigo, porque no siento tu cariño, porque no siento tu amor, porque estás lejos y no puedo abrazarte ni puedo besarte, mamá. Ay, Dios, mamá, cuánto tiempo desperdicié contigo. Teniéndote ahí, nunca te dije que te amaba. Nunca te abracé como debía de abrazarse a una madre. Hoy que estoy lejos, yo valoro tu cariño y todo tu amor. Con lágrimas sobre mis ojos, quiero decirte, mamá, feliz día de la madre. Gracias. Con estas tus flores, que en cada pétalo llevan mi cariño y todo mi amor, mamá. Asimismo también tengo que darte otro regalito por ahí para que tú lo tengas ahí. Así es de que démosle las florecitas a María Estela y ahí le damos su regalito. Es otro regalito. ¿Le gustan los regalos? Sí. ¿Y quiere más? Que sí. Sí quiere más, ¿verdad? Sí quiere más. Pero vamos a darle... su amueblado, aquí donde estamos sentados, se lo mandaron a usted por el Día de la Madre. Es un amueblado, son sillones muy bonitos. ¿Le gustan? Sí. ¿Sí? Bueno, pues ahora cuando usted venga cansadita del trabajo,
se viene a acostar aquí. Sí, qué rico se va a sentir, ¿verdad? Sí. Entonces, este es el cariño de su hijo Napoleón de la Cruz González. Y también este regalo. Así gracias. Es de que dígale gracias. Ahí está él para escucharle. Y ya él está derramando sus lágrimas porque no está con usted. Napoleón, pues, mentió, que todo este mi regalo, ya las puedo animar, ya las todo el corazón, mintió, ya ver, bien, así, sin antes de ir, todo lo que ya tengo un blog, mintió, ya ver. Muy bien, nuestra locutora de la radio de Cubulco. De la radio Sinaí, ¿verdad? Bueno, muy bien, este es el amor que le has dado a tu madre y qué bueno que se lo estás dando en vida, porque ya cuando vaya para el cementerio, ¿para qué? Ya no, eso es por gusto, estarle comprando la mejor caja, la mejor mortaja, una buena cruz, matar 5 vacas, ¿para qué? Ella no lo va a ver. Ahora, que ella puede comer, que puede beber, que puede vestir, que puede hacer todo. Ahora es el asunto. Bueno, muy bien. Y también para Marguita, Estela de la Cruz. Tú eres soltera, ¿verdad? Sí. Ya están los gringos ahí viendo. Ya te están echando el ojo los gringos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así es de que también para ti hay un regalito. Ahí está el regalito que te han enviado también tu hermanito Napoleón. Bueno, muy bien. Así es de que mándale un saludo ahí a tu hermanito. Bueno, hermano Napoleón, gracias por este regalo. No me lo esperaba, pero gracias y te quiero. Claro que sí. ¿Y no le vas a mandar a decir nada a los gringuitos? ¿No? ¿No quieres un gringuito? No. No, un negrito. Un guatemalteco. Ah, sí. Ese sí va. Bueno, muy bien, Napoleón. Muchas gracias, Napoleón, por todo. Y esperamos de que tú, pues, estés bien allá. Y ya cumplimos con entregarle los regalos. Ahora ya solo nos queda uno. Y ese es su pastel. Así es de que ahí está para que lo disfrute mañana. Ay, si no lo quiere partir gracias. Hoy, lo parte mañana, ¿oye? Uh-huh. Y me manda un pedazo a mí para Pachalú. Lo voy a mandar. Ahí me lo manda en un WhatsApp. No, solo sería la foto. Solo la foto. Ahí me mandas la foto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así es de que Dios los bendiga. Ya está oscureciendo, ya el otoño del sol ya cayó, el horizonte del sol ya se fue. Con el permiso tuyo y el de tu familia, nosotros nos retiramos. Que Dios te bendiga y te llene de gracia y te llene de todo el amor. Porque hoy hay fiesta aquí en esta casa, hay alegría y nosotros... Barrios y Sorpresas de Guatemala. Ahí está, eso es por si quedó alguno vivo. Así es de que continuamos acá con ustedes. Muchas gracias por habernos recibido y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Es Comercial Barrios de Pachalún y Sorpresas de Guatemala con el equipo y su pequeño pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios. Teléfono 77-62-67-92, 77-62-65-30 y su WhatsApp 55-23-44-14. En este nos van a mandar un pedazo de pastel.